Séptima y última jornada del proyecto Ibérico Orquestal. Esculturas de mármol, de granito, de bronce y los músicos y bailarines del proyecto. ¿Dónde estamos? La última actuación es en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Chado, en Lisboa. Un ensayo general para calcular los movimientos en este nuevo espacio y comienza la última representación de la Quinta Sinfonía de Beethoven en movimiento. Turistas y aficionados al arte se encuentran, entre pinturas y esculturas, con un grupo que baila mientras toca, con músicos que se convierten en actores y casi en equilibristas. En esta ocasión, los espectadores forman parte activa de la performance y contribuyen a la magia del espectáculo tirando aviones de papel hechos con partituras. Un atrevimiento de actuación, pura innovación artística y técnica que el público valora. Me ha parecido genial, además es que me parece un esfuerzo grandísimo el tocar andando. Yo soy de familia de músicos, mi hijo, mi hija y mi marido, y el tocar andando y el moverse tocando me parece espectacular, me ha encantado. Una pasada, nos ha gustado mucho, sobre todo porque creo que tiene mucho mérito tocar todo esto de memoria y moviéndose y con el poco espacio que les han dejado. A mí me ha gustado mucho. Salimos del museo con los instrumentos y maletas. En la vuelta hay más peso. Ahora van cargadas de emociones y buenos recuerdos, y también, por supuesto, de formación. Bajo los arcos de Calatrava de los andenes de la Estación de Oriente llega el momento de despedirse. No hay tristeza. Saben que esto no es una despedida, sino un hasta luego.